feel honored, most of all, to be able to help the community to fulfill their dream of connecting all the tribes. Ayer llegaron más o menos 18 voluntarios de diferentes países de Europa a trabajar el Sendero de Paz. Qué bueno, porque van a llevar ese mensaje que ahí tenemos una finca bonita, hermosa, linda. Y es una finca modelo porque tiene más de 50 años que no la cultivamos. It's incredible. It's nothing like anything I'd ever imagined. It's so much quieter. There's so much nature around. There are so many different animals, different trees. It's just incredible. Decidimos que íbamos a dejarla que se reforestara y le hemos sembrado varias especies también de maderas preciosas. Sendero de Paz Chortega es un destino eco-etnoturístico, de un turismo especializado, académico, de investigación y de bienestar. Es al mismo tiempo un escaparate cultural en donde el turista puede venir a conocer qué es la cultura chortega y una finca SAE, o sea, un sumidero de carbono, un lugar en donde cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda cumplir el acuerdo de paz compensando su huella ecológica. Bueno, es algo, la verdad que nos satisface muchísimo porque en realidad pues eso es lo que se quiere, recibir gente y presentarles nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras comidas típicas derivadas 100% del maíz natural aquí de Matambo. El sendero es un sendero de avistamiento de vida silvestre. Es al mismo tiempo un lugar en donde estamos rescatando una abeja silvestre y que estamos introduciendo como parte del desarrollo de emprendedurismo que queremos implementar acá en Matambú, de tal forma que pueda favorecerse la mayor cantidad de pobladores. Esta es la mariola. Esta es la forma original como ella vive en el campo. Ella vive aquí, como usted ve, todo esto es parte de la casa de ella. Esta ya está hecha un poco con una capacidad más técnica, porque la cámara de cría está aquí en esta parte. Y esta parte es para que ella deposite la miel. Solo los chortegas están en una zona azul a nivel mundial, que es un privilegio, pero que totalmente que no se puede valorar. Y si producimos un producto de estos, como la miel, pues obviamente va a tener también un gran valor agregado ahí. Ahora lo que queremos es multiplicar este tipo de jicotes a nivel personal, a nivel familiar. Y ojalá que en pocos años pues sea la comunidad entera que esté produciendo abejas. Bueno, para mí yo creo que era uno de los objetivos, cuando era el presidente de la asociación, de poder compartir culturas, de poder conocer y que nos conozcan. Y poderle demostrar al mundo que nosotros todavía existimos ahí como chortegas. Costa Rica is supposed to be the first happiest place in the world, and I live in Belgium, which is one of the lowest. And I think you can really see the difference. People are a lot more nicer to strangers than they are in my country. So I think you can definitely see that.